El 15 de enero de 2014, Víctor Manuel Villalobos comenzó su segunda gestión como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, cargo que ocupará por los próximos 4 años. La ceremonia de toma de posesión tuvo lugar en la sede central del instituto, en San José, Costa Rica. Junto con el personal del IICA y otros invitados especiales, participaron el primer vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, y el ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo. También los ministros de Agricultura de Costa Rica, Gloria Abraham, de México, Enrique Martínez y Martínez, y de Argentina, Carlos Casamiquela. Este último, como presidente de la Junta Interamericana de Agricultura, tomó la protesta de Villalobos. Villalobos buscará fortalecer el apoyo a los países para incrementar la productividad y la competitividad de la agricultura, para promover la adaptación del agro al cambio climático, para aumentar la inclusión de los productores en las cadenas de valor y para impulsar la seguridad alimentaria. Víctor Villalobos, de origen mexicano, estuvo por primera vez al frente del IICA a partir de 2010. Antes, fue subsecretario de Recursos Naturales y subsecretario de Agricultura de su país. Thank you.